La muerte de un preso del penal El Milagro puso de manifiesto algunos presuntos actos irregulares por parte del personal del INPE de dicho lugar. Ante ello, el jefe de la Policía Nacional, César Gentile, sostuvo que ellos tienen sus propios procedimientos que ejecutan en la interna de los centros penitenciarios. Bueno, en verdad, ellos tienen una jurisdicción interna dentro de los penales y ellos tienen sus procedimientos, entiendo que deben seguirlos de acuerdo a un protocolo cuando se suscita este tipo de casos. En todo caso, debería haber intervenido la Fiscalía. Sin embargo, pidió que en lo sucesivo se pueda coordinar y trabajar en conjunto, sobre todo porque son instituciones que velan por la seguridad y justicia del país. En todo caso, los exhortó a un trabajo unificado. Para poder también ameritar nuestra intervención simultánea, pero como digo, esto está dentro del ámbito de acción del INPE. Yo le sugeriría que en todo caso fuera esta institución la que se pronunciara al respecto, ¿no? Pero es evidente, ¿no?, que los órganos de justicia deberían trabajar en conjunto, ¿no? Porque estamos hablando de órganos. Bueno, pero como repito, este es un hecho que compete al Instituto Nacional Penitenciario. Desconozco cuáles son los procedimientos que ellos deben seguir y de repente bajo los cuales se dilata un poco la comunicación. Por ahora, las molestias, denuncias y quejas por parte de las personas que visitan el penal El Milagro coinciden. Todos aseguran que existen irregularidades que deben ser corregidas en el tiempo.